Hola, ahora sí estamos ready. A ver. Hola, hola. Vamos a ver, vamos a corroborar, vamos a aprender. Son las 4 y 20. Prenden y chupen, prenden y chupen, prenden y chupen. A ver, live. Hello, hello. ¿Me escucho? ¿Me escucho? A ver. Hola, sí. Stream Manager. Hola, 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 hola. Watch my channel. Acá. Oh. ¿Cómo están? Todo bom, todo bom, todo bom. Tenemos el, si no me equivoco, cuarto episodio de God of War, Ragnarok. Ok. Falta un día para que salga el DLC. Hoy día voy a jugar mucho, sobre todo hoy, ahora a las 5 de la mañana, después en la tardecita. Así que si me ven después un poco desanimado con dolor de cabeza, no se sorprendan. Bueno, chavalitos, nos quedamos acá después de aprender estas cosas. Pum. Ya, quiero ver una cosita antes de seguir. Sobre el tema de las habilidades, no tenemos una verga. Y acá en Atreus tampoco tenemos nada. No tengo que ver nada, ok, perfecto. Este es para saltar, ok. Este es para bajar. Vamos a estar jugando el DLC. Sí. Vamos a estar jugando el DLC y espero poder pasarme la historia en un día. Sé que es un poco improbable, pero si no, a lo mejor 2 días me puede llegar a tomar. Y el DLC no creo que sea mucho, porque la historia ya está completa ¿Esos aquí, se desechos supone. puros de Svartalfheim? Ok. Así que eso y un Oye, bizcocho. definitivamente necesito eso. Ya Necesitaré mis tenemos. herramientas. Espérense que pienso mucho y hablo poco. Bam, 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 bam. Oh my god, so nasty. Vender, vamos a vender. Eso le perteneció a uno de los rebeldes, ¿verdad? ¿Qué iba a decir? Se me olvidó. Pobres almas. Mucha culpa no sé. Y si eres un trabajo ingrato, como bien No sé qué sabes. decir, mi amor. Ya, eso no se podía, no, ya. Ahora sí, me, como que me bugué, pero ya volví. ¿Cómo Vamos. surgieron las plataformas? Las mandé construir para recolectar minerales Un para los momento. armamentos y aprovechar Sé lo los que iba a decir, recursos sé lo que que de sí otra iba a forma decir. usarían los enanos. ¿Cerrar estas cosas ayudará a que los enanos sean independientes? No lo sé, pero debo intentar algo. Ok. Esto no lo hemos revisado. Igual tampoco quiero trijardear tanto la historia, sino que igual me gustaría. La llave de esa torre de vigilancia debe estar en algún lugar de esta isla. Sino que igual me gustaría entretenerme un poco con misiones secundarias y cosas así que nunca está de más. El DLC lo vamos a reaccionar. Sí, ya están programados todos los videos. ¡Ay! Ah, eso era. Ya están programados todos los videos de God of War, los que he sacado hasta el momento. La Y va a bandita a su izquierda. estar. O sea, ya ustedes ya lo han, habrán visto que está todo programado y está todo bonito cuando hayan visto este video. Yo ya lo dejé todo listo como había dicho. Ya le estamos dando duro, duro a YouTube. Uy, cómo se infló, qué asco. Y aparte me dio mucha ternura y es muy especial porque me dejaba un comentario una señora en el primer video de God of War Ragnarok, por si lo quieren ir a echar un vistazo del comentario. De una señora que hace pasteles, no sé si será de México, A tiene tu pinta. izquierda. Pero, hacía pasteles y era muy bonito, había uno de un Debes Fiat. entrar por el nido, no dejarán de aparecer. Y eso me alegró mucho tener comentario. Así que, no sé, vamos a seguir. A lo mejor después se nos pueden ir más comentarios. Y cositas así. De hecho, creo que podría incluso hasta volver a editar el video de God of War 2 Ragnarok y mandarle un saludo porque no. Yo dije que iba a mandar los saludos para la gente que fuera activa comentando y cosas así. Y ya sin saberlo, yo imagino. Y me comentó algo lindo y me alegró el corazón. Así que eso.
Si quieren también salir saludados, sé que no es mucho, pero bueno, algo es algo. Pueden hacerlo así, comentando algo bonito. Yo los saludo, La todos bandeja, ganan. flanco izquierdo. Yo gano felicidad y amor por lo que estoy intentando hacer. Y usted gana un saludito que pueden presumir en un año más cuando tengamos tres personas de media. Estos ya Solo murieron parece tener la llave todos. Sí, ocupada. perfecto. El suelo, sí, el suelo vamos a tener que subir. Pero antes me gustaría revisar acá. Porque íbamos a romper. Ya, de acá podemos bajar, listo. Esto lo podemos subir, a lo mejor hay un bug, no. O sea, un bug no, hay como Easter eggs, porque a Ese veces hay hilar Easter eggs. puede congelarse. Quizás el elevador pueda llevarnos más arriba. Sería más fácil abrirnos camino por el suelo. Me refiero a Easter eggs como cofre oculto, pues así no espero nada como Kratos vuelve con Zeus en el God of War Ragnarok. No, eso no. ¿Es probable que haya alguno que otro? Sí, pero no. ¿Crees poder pasar por el suelo desde allá arriba? Sí. Oh, se parece a una gárgola. O sea, una gárgola a un. Uy, ¿cómo se llama esta weá? A un. Oh, no me acuerdo. Fue una gorgona. No, tampoco. Pero uno de los trolls que tiene un cíclope. Eso parece un cíclope. Me hacía acordar los cíclopes. Igual en el God of War de los primeros, los cíclopes eran mucho más grandes que Kratos. Y te voy a subir arriba y tal, la chucha, si era mortal. Lo que noto es que me falta un ataque rúnico para la espada del caos. Te lo vamos a matar con la furia, porque la furia no la ocupamos hace rato y para que sea más rápido, ¿no? Para aprovechar el videito. Al final ya decidí, no van a ser como los del God of War 4 que tenía, que era una hora, o sea, y media. Estos van a ser una hora, van a ser un poquito más cortitos. Uncharted ya me puse al día ya también, porque se me había borrado el contenido, weón. Había entrado a la play del Mati y le había puesto el usuario momentáneo. Había iniciado mi sesión todo. Pero lo de usuario, el del usuario momentáneo es para jugar una vez y después que se borren todos los progresos de la play que tenés tú. Como para no ocupar espacio, no molestar, unas cosas así. Y yo pensé que no iba a volver a jugar, po. Entonces yo lo hice así y no. Terrible. Terrible. Se me borró todo. Así que me puse al día, me falta como media horita más de juego fuera de stream. Pero tampoco es como que vaya a lootear como acá. Por ejemplo, si juego fuera de stream acá ya sería ordinario. Porque puedes lootear mucho y después volver mucho y tal. Entonces acá quiero que vean lo que he looteado y todo. Allá es una historia lineal, lineal. No es mundo abierto como aquí. ¿Ese lugar es aquí? Esta es la llave, ¿no? La Esa llave, es la llave perfecto. que estamos buscando. Ahora tenemos que ir a la torre de vigilancia de la costa. Haremos esta misión secundaria y después nos vamos para la principal, ¿ok? ¿Qué estás ocultando? Las plataformas de minería no son mi único pecado en Sparta, Lufine. Acá había visto un cofre que me llamó la atención el que está allá. Pero no podemos acceder tan fácil. Podríamos ir por acá para intentar agarrarlo. A ver, probemos, probemos. No perdemos nada con intentar. Pero eso no sé si se entendió porque hablé mucho, tan poco tiempo, pero intenté explicarme lo mejor posible. Y aparte, como soy chileno, hablo rápido, entonces no, yo creo que fue un desastre todo eso. Y una persona, más que alguna persona habrá quedado mareada, así como, cállate, quiero jugar, quiero ver cómo juegas Ragnarok. Lo siento, lo siento. A ese me explayo de más. Ya, vamos a volver, como habíamos dicho, y es esta para acá. Porque habíamos ido de una manera recta, ¿no? Claro, acá está Sindri, sí, Emir, acá está todo. ¿cuántas historias contaste ya sobre Odín y Thor? Y todas las cosas malas que hicieron. Veamos cuántas podemos recordar. Parece que a padre le vendría bien refrescar la memoria. No hay necesidad de refrescar mis recuerdos. Invadieron nuestro hogar. Sí, pero hablo de historia. Todas las demás personas que lastimaron. Veamos. Ahora no. Ahora estoy ocupado.
Igual sigue siendo, como habíamos dicho, una relación complicada. Ha mejorado bastante, pero sigue ¿Escucháis siendo una eso? relación complicada. No. Creí escuchar una voz. Avancemos, muchacho. Ya empezó a escuchar voces de nuevo, Coloca no es la llave en ese posible. cerrojo, hermano. A ver. Listo. ¿Podrías darle a ese tambor un buen golpe? Buen gong. ¿Qué? King Kong. Hubiera deseado que ya hubiera escapado, pero Oh. tendremos que soltar sus amarres. ¿Qué hicimos? Oh, yo creo que vamos a hacer esta misión secundaria por el capítulo de hoy porque. Uy, weón. Eso no va a ser largo ir para allá. Bueno, tenemos que tomar unos descansitos para ir. Tremenda ballena. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok? Intentemos hacerlo rápido. No hay apuro, pero entre más rápido, más podemos disfrutar. E intentar sacar los amarres. Los amarres, tenemos uno por acá. Esto es una Limbaclor. La capturé hace muchos años. ¿Para Odín? Sí. Pensé que era una forma creativa y algo ostentosa de ganarme su favor. Funcionó. Vaya que sí. Esta Está llena de criatura la percebe. esclavizaste. Sí. Pero, ¿por qué? Porque era joven y tonto. No sabía lo que era estar encadenado a un solo lugar por años, en un momento donde lo único que te mantiene ocupado es el dolor. Okay. Ya, ahora los tenemos todos de frente, así que vamos a hacer mucho mejor unas maniobritas para atacar, para pegar, para esquivar, para volver a pegar, para esquivar de nuevo y para un ataque único. ¡Ya! Como piñata. ¡Cayó! Ok, este es el último, así que vamos a hacerle. Ah, no, no era el último. Así que era el último. Lo que me gustó. Uy. Lo que me gustó fue el. ¡Guau! Que pudimos agarrarlo. Esto estuvo bonito. Buenísimo. Ya, por acá tenemos por el otro lado para agarrar. Acá no tenemos nada para subir, nada para bajar. Tenemos que avanzar únicamente. Eso lo rompemos rapidito. Ok. Por acá tampoco se puede que escalar. Pero por dónde. No, hay que botar, romper algo. No. Ya, a ver. Por acá, no sé si se podrá. No, por ahí tampoco. Ah, acá. Okay. No sé, pero me pareció súper tierna la. Bien, también encadenamos las aletas. ¿Podrías? Pobrecita. Me pareció súper Calma, tierna la parte. calma. La criatura está sufriendo. Pero vamos a liberarla. Nunca se librará de sus cadenas. Sabes eso tan bien como yo. Ahora la otra aleta. Quizás haya una forma de llegar detrás de todos esos escombros. Otra forma de llegar detrás de los escombros. Tendremos que bajar. No podemos hacer nada aquí. Está todo tapado. Sí, yo creo que hay que bajar.
Ah, acá, verdad. Ahora que ya se liberó eso, liberamos también el paso por ahí. Me gusta agarrar estas cosas así, es hermoso. Detrás de ti. Ya, ok. ¿Estás enfadado conmigo? ¿No es así, hermano? Recuerdo la sensación de la horca en mi cuello. No se lo desearía a nadie más. Cuando estaba con la hermana del destino. A ver. Sigamos esto. ¿Algo iluminador? Sobre la eliminación de recursos. Por acá podemos subir. Sí. Aún no vamos a ir para allá porque estoy haciendo cositas. Por aquí. Para acá se arregló mucho. Ah, pero hay cofres. Pensé que era para seguir liberando la Otro ballena. poema de Cavassier. Buena, ¿cuántos tenemos? Tenemos dos, ¿no? 2 de 14, conchas. Son muchos. Discord, no, que estoy jugando en la Play. Acá no tiene Discord en la Play. A ver, estamos grabando para YouTube. Ya, acá no tenemos nada para romper, para bajar. No, para no, para no. Acá nada tampoco. Creo que sería bajar donde estábamos recién. Sí, correcto. Bellos. Por acá. Ya casi podemos ir para allá, ¿no es cierto? Claro. Acá abrimos este otro cofrecito y ya podemos liberar la otra aleta de la ballena. De la ballena. ¡Pum! Un jalón. Me gustaría como que la aplastara en vez de tirarla. Es que tirarla igual causa como un daño en área, pero aplastarla como el otro. Se ve feo y tiene la calidad al máximo. Aceite para lámparas. Sí. Sea la ira o el desprecio que sientas No, hacia yo lo mí. veo bonito. No es nada comparado con lo que yo me he A lo dicho. mejor se aclaró ahora, pero es que no sé cómo lo puedo hacer porque voy a hacer una resubida de directamente de acá. Cuando me agarro, me voy a llegar. Necesito. Ah, claro, baja un poco por la calidad de los cuadros por segundo. Que tenía que renderizar la weá. Ya voy a intentar hacer algo, dime si se pega. Porque vamos a hacer una grabación. Vamos a intentar así, iniciar una grabación para subirla a YouTube directo, así bonito. Porque si no. A llenarle toda la memoria al Matías, culiao. Diez cuatro, listo. Claro, si ahí me agarré a un puro combo y bajó al toque la calidad gráfica. Qué mal. Vale. ¿Y por qué te compraste el pase también? Un poco de experiencia en Fortnite, rata, po. Ya tenemos un cuerno de Odín. Ah, no. Si pudieras. Lo sé. Ya solo falta la cola. Atadura de Ingvark. Es tu nido, sabandija. Y yo. Ah, ya, pero quería asegurarlo completo primero, entonces. Otra sabandija a la izquierda. ¿Ya murió las sabandijas? Murió las sabandijas. Especie de dispositivo. Enorme daño en ruinas.
Le disparamos la aleta. Pobrecita. No sé que dónde lo podríamos tirar. Acá mismo. ¡Grenades! ¿Fire in the hole? No. A ver, mientras no la tire, no revienta. Perfecto. ¿De acá? Fire in the hole tampoco. No es baneable ese bug de experiencia. Debería. Lo estoy aprovechando, boludito. Padre, ¿siempre es moral matar a algo que intenta matarte? Sí. Bueno, ahí lo tienes, muchacho. ¿Siempre es moral matar a algo que te quiere matarte? Acá en Chile, si matas a un ladrón, te vas a ir preso tú. Ah, vale, perfecto. Ojos de Odín, 3 de 48. Acá nada más, no. ¿Y por dónde el tema de la cola? Porque la cola estaba bien. Estaba bien por donde estábamos yendo, ¿no? No. Yo creo que vamos a tener que ocupar lo que agarramos para otro lado. A ver, espérate. Aquí me asusté, casi me mato recién porque me lo tiré al lado, pero me lo puedo llevar en la mano. Y si me lo llevo en la mano, puedo utilizarla para atrás. Por atrás teníamos una de las mismas, así que está esta. Yo estaba buscando el cosito para pegarle, pero no. No era necesario. Hay un muelle aquí abajo. Creo que tiene que meterse de otro lado. Porque yo lo vi en TikTok y hay un muelle bloqueado. Ah, ya tengo que ir con la cosa. Yo lo vi en Instagram. Que vi un TikTok en Instagram que era sobre el bug y decía que tenía que haber una persona de otra plataforma. Kratos lanzando granadas, weón, es hermoso. Fire in the hole. Listo. Bueno, mi niño. Ah, ya. Porque uno tiene que quedarse AFK. O sea, los dos tienen que quedarse AFK por 20 minutos. Y uno tiene que entrar y salirse, sí, eso sí lo había visto. Era igual paja. Nunca hablaste de esta criatura. ¿Eso te sorprende? ¿Que un viejo se avergüence de los errores que ha cometido? No. ¿Cómo voy para allá? Bajando normal. Ah, claro, pero sobre todo el tema de los autos, de las carreras de auto, igual es medio fome los desafíos, no me gustaron. Son 12 personas, tienen que ganar las 12, es demasiado. ¿Acá? Sí, acá. ¡No! Acá llega el mismo lado. ¡Qué weón! Entonces bajemos, porque está recién subiendo para bajar acá al lado. ¡Qué penca, el buen penca! Por acá al lado. Oh, acá cortamos ya. Acá cortamos el ala. Tenemos el ala de allá, el ala de acá. Ahora la cola. Ah, ya, pues por acá tenemos que bajar. Por acá. 1000% por acá.
Ya no, para el otro muelle. Pensé. Claro. Esperaba que la criatura hubiera perecido para este momento. Pero aparentemente los Aesir ni siquiera se molestaron en darle fin por compasión cuando ya no era útil. ¿Podríamos matarla? No. No si podemos salvarla. Gato culiao. Patémosla ahora, pues, weón. Bien. Podemos alcanzar la cola desde este muelle. Ok. Ah, tenemos eso. Voy a agarrarlo primero. Nos iremos. Y después pero se me olvida. Acabamos aquí. Silencio. Cuero crudo. Yeah. Ah, para sí. Una malla tan grande, no hay peces. El que el problema es que no, puedo hacer de otra. Porque grabarlo, la grabación acá en Play está limitada, pues bueno. Por ejemplo, ahora me meto acá. No. Claro. ¿Salvarías a esta dañada criatura? Estoy grabando. Si estar prisionero como ella, no puedo abandonarla. ¿Y si ya no puede salvarse? No lo entiendo. Continuemos. Mira, voy a poner la parte que he grabado hasta el momento, que son... ¿De cuánto llevo acá? Llevo 8 minutos. Serían 20 minutos donde se fija feo, pero voy a probar también acá, directamente de grabación. Pero si no, es que no se puede por el tema de los archivos. Porque grabé un Sackboy y no me lo tomó. Y perdí mucho progreso en Sackboy. Grabé como 3 horas. Grabé como 3 horas en periodos de 1 hora. Tuve 3 videos y no me lo aceptó el PC, no sé por qué. Entonces va a tener que ver. Si no, después lo volvemos a jugar cuando salga en PC. Si lo va a comprar 1000%. No, si da bajones, pues. Porque es mucho movimiento. Eso es lo malo. Pero la voz se escucha bien y todo. Si, por ejemplo, estaba haciendo otro experimento. Porque ahora con la Play tengo que hacer experimentos para ver qué puede servir y cosas que no. Para cuando me la preste de nuevo al mate y ya saber todo. Estaba haciendo un experimento. En los primeros tres videos, lo cual era grabarme. Grabar la cámara. Y después acoplarla al video, ¿cachai? Pero como está el tema de los bajones y como que a veces como que se corta y vuelve rápidamente. Que se desfasaba muy rápido. Entonces no funcionó. Podría hacer el otro experimento de ponerle la cámara directo al play. El problema de eso es que se ve... Se ve feo, sobre todo para sacar las miniaturas y está sin ningún tipo de filtro. Aparte el cable de la webcam es corto, entonces no, ese experimento no funcionó. Me veía muy encima. Si tú crees que me las paso rascando todo el día, soy un hombre que hace experimentos. Y también me rasco cuando no me ven. No, ahí no se puede. Esa es la cola. Le vamos a liberar la cola y después vemos qué podemos hacer. Sí, el audio está joyas, igual el video de Uncharted se escuchaba mal, pero ahora por lo menos está ready. También debe estar encadenada. Ya, ese es para bajar a la cola. Llegaremos a donde debemos ir. Aún no me quiero ir de acá, po. Si se demora harto en cargar, pues si por eso te decía que paja lo de meterse, salirse cada rato del porno. Qué recuerdo, mono, cuando estábamos jugando así. Antes de conocernos. Todo leí por el chat, ¿no? Ahora pa' tú te metí en todos los juegos, Julián. Yep. Pobre vallenato. Listo. Eres libre. ¿Qué sucede? Quizás necesita un poco de ánimo. ¿Me puedes acercar a su rostro para quedar frente a frente, hermano? Conche su madre, me hiciste bajar hasta acá y ahora crees que vaya para allá.
el pico. Ay, ok. A ver qué podemos hacer. ¿Crees que me quede fecal el PC? Me puedo quedar fecal el PC si quieres. Pero... ¿y ahora ya o me puedes esperar media horita? Media horita para que se termine el video completo. Se termine el video completo ya que es una horita. Y puedo hacer una pausa y voy para allá. Creo que todavía no podemos hacer nada con eso. Ya, vale. Espérame media horita, si me queda menos. Me quedan como 28 minutos. Este video yo creo que va a ser solamente de la ballena, weón. Porque está muy buena la misión. Es secundaria, pero... esta criatura, pobrecita. Las plataformas mineras son errores, Mimir. Pero es culpa de Odín. No es una excusa, pequeño. Pero gracias por decirlo. Está toda tiesa, pobrecita, weón. No comerá, creo que me coma. Porque no he visto a Jormungander. ¿Me puede comer? Son como mis dientes. ¿Qué fai? ¡Anda, gran bestia cebosa! ¡Shu! ¡Shu! No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Se acostumbró a sus cadenas. Pero... no. No, podemos arreglarlo. Solo tenemos que ahuyentarla, asustarla. Algo. No hay que hacerlo bien. Solo mejor que antes. Le gusta el viento que sopla en su rostro. Puedo sentirlo. Que sirva de consuelo. Pero no es suficiente. Rara vez lo es. Ay, pobrecita la ballenita, weón. ¿Qué va a hacer, pelón? Hace algo por la ballena. No hay que terminar acá. ¡Hijo el pico! ¡No! ¿Le punzamos un ojo? Pobrecita. ¡Uy! ¡1000 puntos! ¡Ballena cheta! Esta es de... inspeccionar. Este no ponerle... ¿esta cuál es? Vamos a ponerle daño, aturdimiento. Daño. Aturdimiento. No, tenemos que ponerle daño. Ahí se nos fue bastante. Este es para... carga explosiva, ¿no? Este es para evocar escarcha. Ya, este sirve bastante. Esto... ok, igual me sirve. Y esa quedará ahí. Atreus puede tener algo nuevo. Sí puede. Ahora va a ir a pegarle y se lo va a subir como... como koala. Perfecto. ¿Dónde está? Vamos. Bien. Estaba Thamur, el cantero. Sí, discutió con su hijo. Se adentró en la noche para encontrarlo. Y en su lugar encontró a Thor. Y estaba el hijo de Thamur. Thor. Hrimthur. Construyó los muros de Asgard. Y susurró algo importante a Freya antes de su traición y asesinato. Estaba Kroa, claro. La guardiana del conocimiento y profeta del Ragnarok. Thor asesinó a su marido y Odín lo encubrió antes de hacerlo él mismo. Oh. Tenemos a Ymir, el primer gigante. Odín lo descuartizó para formar los reinos a partir de su cuerpo y dejó que el torrente de su sangre ahogara casi todos los gigantes vivos. Y los gigantes de Jotunheim. Oh.
Parecían muertos cuando llegamos ahí. León loco. Es un misterio, aunque hay que admitir que suena como el sueño de los dioses Aesir. Lo descuartizó para hacer los reinos. La madre de Thor era una gigante. Wow. ¿No? En efecto, lo era. Las circunstancias de su muerte eran turbias en el mejor de los casos. Pero no estoy seguro de poder culpar a Odín por eso. Él no fue el mismo desde entonces. Suficiente. Continuaremos después. ¿Esta es la oficina de seguridad? Bueno, ese cartel que está a un pelo de un golpe en la cabeza ciertamente da esa idea. ¡Ya! 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 A la taberna llegamos. ¿De qué es borracho Kratos, weón? ¿Qué es eso? Lámparas, velas. Y un weón. Y un libro con patas. ¿Estamos buscando a Dorlin? ¿Tienen una cita? Ay, va a ser como Brock. Qué hermoso. No. ¿Alguien alguna vez tuvo una cita aquí? ¡Ay! ¡Qué feo! Es loco, weón. ¿Estás aquí para cobrar algo? ¿Piensas que andar con la cabeza en tu cadera me va a asustar tanto como para que apruebe la propuesta de aumento de Street? Buscamos a un prisionero de Odín. Está prisionero en una mina en alguna parte. Unos amigos dijeron que podrías ayudar. ¿Dónde? También le cortaste la cabeza con eso, ¿no? Era mi esposa. Sina y yo nos preguntábamos dónde se había ido cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Ya, ya, ya. Falló. Fey está muerta. Los mejores lo están. Los que quedaron vivos deben pagar el precio. Tengo que no puedo ayudarlos con el problema de su prisionero. Pero podría tener respuestas sobre cómo detener a Odín y liberar a Svartalfheim de los Aesir. Ya no estoy en el plan de hacer enojar al padre de todo. Antes de irte, un tinte. Toma esto. ¿Qué es esto? Una multa. Violación del código de higiene por transportar de forma inadecuada una cabeza podrida. Dos sanciones por mencionar el nombre del padre de todo y por desordenar mi escritorio. ¿Una multa? Páguenla cuando pueda, ¿sí? Viejo culiado, te van a pegar. Salgan de mi oficina. Hey, hola. ¿Qué parte de vete de mi oficina no entiendes? ¿Dijiste que su nombre era Senna? Seguro. Gracias. Supongo. Ok, vamos de su oficina a pagar la hueá de multa. Ey, esto no es una multa. Ahora no, hay enemigos adelante. Hermano, esa sombra encontró un lugar alto. Hay que pegar a la sombra que está atrás. ¿Dónde estaba la sombra? No la vi. Están aturdidos tras ellos. No me dio una multa entonces. ¿Y qué era? ¿Lo habrán estado espiando? Porque se supone que Odín tiene ojo en todas partes.
Yo creo que sería lo más probable, ¿no? Ok. Vamos a matar los lugares altos de la sombra. Vamos a ir por acá. Oh, buen golpe. Una sombra allá arriba, derríbala. Necesito que golpee allí, no golpee allá el weón. Golpea más cerca. Golpea allá. Y tú ándate para abajo. Golpea allá atrás, Atreus. Allá, no creo que nadie se suba allá. No, pendejo. Ya va a tener que ir. Me dejó pensando y si no es una multa. ¿Me ayudó realmente o no me ayudó? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Izquierda, hermano! Voy a tener que subir para allá después del programa. Voy a tener que subirme porque está muy lento el ataque de acá. Ay, ok. Parece que lleva una mina que está atrás de esa montaña. ¡Ah! ¡Tyr! Igual Durlin nos ayudó. No todos usan hachas y flechas para pelear. Ya, a ver. Entonces el enano idiota nos dio cosas. Eso no sirve mucho ahora, pero es para que no se suban las sombras que le llaman. Acá no tenemos nada arriba para tirar, no. Por acá abajo, no. Debe ser por arriba. Esta doble, buena. Parece que eso podría llevarnos hasta la cima de la montaña. Ay, pobrecito. Me la vuelvo bien. No hay nada como un viaje en tren enano. ¿Un viaje en tren enano? O esta va a ser súper chistosa. Te pones gigantesco. Va a ser un tren enano. Ay, qué hermoso este juego. ¿Podemos tomar el tren hacia la montaña cuando estés? Sí, ya no más. Ya no más, ya no más, ya no más. Ok, por acá no podemos bajar. Ya agarramos un cofre de ahí arriba. Por acá tampoco tenemos nada más. Ya. Vamos para el tren enano. Ya han pasado 3 eventos buenos. ¿Por qué? Ah, pero pensé que eran más chiquititos.
Ya han pasado tres eventos. Bueno, no sé cuál va a ser el título y la miniatura. Si la ballenita. Si el enano feo o el Nada. tren. Ese es un nombre que no extraño oír. Nadie lo había dicho hasta ahora. Durne, no tenía que decirlo, hermano. Lo tenía plasmado en su cara. O bueno, plasmado fuego. En su cabeza. ¿Lo plasmaron con fuego en la cabeza de Durling? Una rebelión fallida garantiza una retribución rápida y permanente. Los capitanes de Odín. Sí, y era el portador de Yalahor. Era un verdadero creyente. Hay pocas cosas tan peligrosas en un hombre como la falta de dudas. ¿El enano feo? Bueno, el enano feo. Parece que ya llegamos. Vamos. ¿Parece? Por aquí. Puedo ver otro tren. Busquemos una forma de llegar hasta allí. Esta es como la aventura de Rick and Morty, la que hace Morty. Encontrar a Tyr a nuestra mejor protección. Porque es el que está llevando todo ahora. Odino quería que lo encontráramos. Cuando Tyr esté libre y vuelva a ser el dios de la guerra, Odino tendrá tiempo de preocuparse por nosotros. Si esa es la guerra que debe pelear, la tendrá. Ya, acá tenemos un puzzle, qué rico. Ya, puzzle. Puzzle de runas. Tenemos una que se ve chiquitita ahí. Por acá no podemos pasar. Hemos encontrado solamente una. Tenemos dos. No, era pillo. Seguimos teniendo una. Vamos a ver en cuánto tiempo desaparece. Si desaparece en poco tiempo, ya voy enano. Si desaparece en poco tiempo, tenemos que buscarlas bien. Si no. Necesitamos equipo más especial para usarlo. Ok. Creí que con un hachazo estaba ready. Ya, eso pasó por acá. Listo. Por acá subimos. Ahí dice que vio algo. El bicho. El bicho Atreus. Inactiva, pero sí. Probablemente una que le pertenecía a Bari, el enano, constructor del gran salón Lyr. Ok. Y acá vio algo el Atreus, ¿saben? ¿Un dinosaurio? Si es un dinosaurio, este juego es hermoso. Weón, es un dinosaurio. Vaya, ¿eso es un Dreki? ¿Qué pasó aquí? Ten cuidado. Me pregunto si murió. Sí, definitivamente murió. Va a vivir, weón. Me pregunto si... ¡Atreus! Ah, no es un dinosaurio, es como un cocodrilo. Que escupe, te tira pollo, te tira agua. Me ilusionó. Uy, muerde feo. ¿Un impactrueno lanzó? ¿Un impactrueno? Está buena la pelea. Es pequeñita, pero está... Me gustó. Vamos a pegarle con la espadita un rato, a ver. Ya, con la espadita le puedo pegar más de cerca y le hacemos más daño. Claro, porque como es tipo... Creo que tipo agua. Donde es tipo agua con tipo fuego lo evaporamos, viejo. Oh, ya me pegó feo. Ya. Usamos furia espartana para intentar noquearlo. Ok. Y vamos a volver a con la. Con el hacha. Bueno, porque con la espada tenemos menos daño. No tenemos vida, que tenemos vida. No le dimos la. No le dimos la espalda. Ya
Oh, Atreus, weón, te amo. ¡Atreus! ¡Listo! Ah, porque cerraron los servers. ¡Juntos! Bueno. Buenísima, juntos. ¡No! Mantente en guardia. Podría haber otros. Juntos. Godines. Si fue así, fue su propia agresividad la que los mató a los dos. Sí. Bien ahí, Kratos. Ahora eres más sabio, barbón. Ah, bueno, este capítulo está de locos. Ya, ya vemos el tema de las mejoras de la espada. Pero lo vamos a ver al final, o en el segundo capítulo. Realmente no hacen falta. ¿Estuvo a punto de matarme? Sí, pero Atreus... me salvó. Me salvó el viejo de Tatreus. Allá abajo. Puedo ver una mina. Debe ser la que Durlin mencionó. Hay un ¿puede ser? A la izquierda. Quizás sea otro tren que podamos tomar. Padre, ¿y si la guerra contra Odín no es solo de Tyr? ¿Y si también es nuestra? La guerra no es la única forma. Somos dioses. Mejores dioses. Estamos intentando detener el Ragnarok, ayudar a la gente. ¿Y si la única forma de lograrlo es con la guerra? Atreus. Ya no queremos pelear, estamos cansados, Atreus. Queremos vivir una vida normal y tranquila. Un juego de palabras, imagino. Forja adelante, no. Atrás de haber un enano con... con su yunque culiado de tin, tin, tin. No un juego de palabras, va a ser un... va a haber un enano, yo lo sé. ¿Qué hizo? ¡No! Acá está la llave, ¿no? Estimado supervisor, ya. ¿No recogemos nada para acá? No. Perfecto. Por ahí no se puede, por acá. Es la única alternativa. Ok, revisemos todo. Acá tenemos para abrir. Para bajar acá no hay. Sigamos. Para bajar acá tampoco hay. No, acá saltamos. Para abajo no hay nada. Saltamos, abajo no hay nada. Acá abajo hay algo. Sí, hay uno de esos. Pero por acá no se puede saltar. Va a poder ser por acá. Bien ahí. Uy. Cada vez hermoso juego. Me deleita más. Deleítame, Yogo. Sigamos. Ah, me quedé pillado. Ah, no, acá. Si sí, se podía hacer algo por ahí. Ok. Acá no creo que se pueda hacer mucho. No, acá no se puede hacer nada. Las sabandijas siguen saliendo de ese pilar. Parece un nido. Es un nido. ¡Wow! ¡Pum! Cortamos el nido. Corte cabeza. Corte de todo. Uy, se lo comieron las sabandijas nomás, este weón. No. ¡Wow! El enano feo y su tren chuchu. O romperlo. Encontramos otra. Nos lo vio de reojo, pero encontramos otra. Vaya, esta cosa es pequeña. Bueno, hay que ir a la izquierda. Espera, a mi izquierda. Sigue así. Estamos tan cerca. Un poco más a la izquierda. Sí, eso es todo. Segunda ronda.
Aquí vamos. El weón tenía como cuatro izquierdas, culiado maldito. Me enredó. Yo lo supe entender. Y acá entonces tenemos dos de eso. ¿Qué tiene carita de tristeza? ¿Kraken? Oh, Sena. Sí, está cubierta de algas. Estaba pensando que podríamos mostrársela a Brook y Sindri cuando volvamos. Ten. Bien. Vinimos aquí en busca de Tyr porque no confiamos en Odín, ¿verdad? Si lo piensas bien, la guerra podría... ¡Oh, no! Las cosas pequeñas. No, ¡a no! ¡A la izquierda! ¡Tu derecha! ¡Dime cuándo! ¡Atreus! ¡Busca el freno para detener el tren! ¡Debe ser algún tipo de palanca! ¡Esta es! ¡Ah! ¡El freno se atoró! ¡Sigue intentando, hermanito! ¡Madre! ¡Hermanito! ¡Detén el tren! ¡Creo que está a punto de... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Chocamos el tren, weón! ¡Arriba! ¡Madre! ¿Un troll? ¿Otro más? ¡Le rompimos un cacho! ¡Ah! Yo quería matarlo y pelearlo. ¡What the fuck! Yo creo que va a causar más hype. Yo ya creo que ya terminé ahí el video, weón. Va a causar más hype. Sí, yo sé que estoy esperando a ver qué pasaba con el tren. Ya, matamos esto, ayudamos al monito. Y seguimos, ¿ok? No, ustedes no van a ver nada. Va a ser un corte rápido. Oh, el weón. ¿Puede entrar mono al Fortnite? Fue una locura. Todo eso. Tú lo dijiste, hermanito. ¿Qué más? Tenemos aquí una puerta de estas para bajar. ¡Atención! A bajar por acá. Ay, bicho. ¡Lado derecho, padre! Lo botamos. Ya no hay vida del mono, así que sigamos jugando. Por acá nada. Por acá podemos bajar. Bajemos de a poquito, mira, por acá. Y vamos limpiando. ¿Qué es eso? Detrás de ti, hermano. Uy, espera. Ah, uno de estos. Me gusta golpear así de fuerte, pero es lento. Igual por el tema de... como los retos que hay que hacer. Uy. Igual por el tema de los retos que hay que hacer. Se puede como... ocupar mucho algún ataque. Porque si no sería como fome jugar con un puro ataque. Pero de ahora tengo la excusa de que es por los retos. Y no me la pueden negar porque es verdad.
mano. Listo, Mauricio. Ya. Perdón si subí de nuevo, pero es que quiero revisar todo porque hay muchas cosas que no sé qué hacen o para dónde son. Ya, ok. Esto recién lo abrimos, no solemos hacer nada, así que debe hacer algo. No se le puede disparar, no se puede romper, no se puede hacer nada. Esto para bajar es tentador. Sí, porque para allá sigue. Sí, por allá sigue, tenemos que bajar acá. Bajamos acá, recogemos eso, subimos y nos vamos para el lado, ¿ok? Hay mucho cuervo, debe haber uno de los de Odín acá. Es como una de las ayudas que te dan. La piedra de afilar del destripador nocturno. Oh. Ha resistido una ocupación. A veces los métodos más obvios son los mejores. Es muy vieja. Ya no sirve. No hablemos de ti. Me refiero a la piedra de afilar. Mimir culiao, weón, te hubieran tirado al mar ahí mismo. Menos mal que ayudas. No hablo de ti. Hop. Me gusta eso de que ahora ya medio independiente ya. Van a aparecer bichos pequeños, así que... Sí, igual veo algo. Y ahí también tenemos que reventar. Y entramos, y no hay nada más que revisar. Vaya, qué boca sucia tuviste en el tren, chico. Fue solo una palabra. Hoy muchas peores de Bird. La palabra no importa. Perdiste el control. Nos estábamos cayendo por el aire. Sí. Pensé que íbamos a morir. ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. En todo caso, se desbocó el cabrito chico. Se desbocó. No hay nada arriba. Abajo. Vamos. Mira el piso. Son huellas. Debe llevar hacia la mina. Tenemos que atravesar este cargamento. Ok. Nada. Ah, hay algo acá para cortar, ¿no? Pero no se ve. ¿Y de más atrás? No, tampoco ni nada para cortar. Esto tampoco se puede. ¿Saltar nomás? No. Parece que el agua activa la grúa que mantiene la carga. Sí, niño, pero. No sé que no podíamos alcanzarlo de ahí. Eso es. Ahora debemos cruzar. Otro cofre de las normas. Pero sin sellos que destruir o campanas que sonar. Son diferentes. Hay un brasero a la izquierda del cofre. ¿Qué tal si lo enciendes? Apuesto a que hay un par más por aquí cerca. Busquémoslo, ¿sí? Bueno. Total, me gusta hacer estas cosas, así que no pierdo nada. Acá tenemos más cositas. Cooperativo está entre aterradoras comillas. Llegamos. What? ¿No se lo sorprendió? Ah, comprendo.
Se supone que esta espada tiene un fuego que arde hasta el gel, porque acá no. ¿Llegaste? ¿Necesitas ayuda todavía? Ok. Nos falta uno. Esa agua debe haber llegado debido a las excavaciones de los enanos. Me pregunto cómo habrá sido antes de que la excavaran. Si me ayudas, podré llegar hasta allí arriba. Vuelvo enseguida. Aparte voy a revisar esto, así que esto va a ser cámara rapidita. Voy a sacar una foto para después editar bien. Listo. Esto lo cambio por acá. Ya, me estoy metiendo en el Fortnite. Instalar. Ah, Lego Fortnite instalar, no. Se me ha quedado el stream. No. Fortnite normal acá. Listo. Tup, 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 tup. Esto es un corte comercial. Lo voy a dejar como corte comercial en el video. Bueno. Me meto, dejo listo y me voy para el otro lado. Para que sea cortito. Está muy bueno el juego, weón. Lo mejor es que ya tengo 3 capítulos ya listos. Subidos y todo. Ahora termino esto. Voy a ver si lo renderizo en la noche. Berlini, Berlini, Berlini. Llamo al otro lado. Ya, invítame. Voy a bajar una resolución demasiado nana para que no me consuma nada. Estoy en una pública. ¿Por qué quería ayuda si estoy en una pública, weón? Estoy en una pública, por rata. No entiendo qué hacer. Cerramos acá, nos vamos acá. Listo. Ya, hemos vuelto. 3 minutos de retraso. Pa pa pam. ¿Qué es eso? La para subir. Perfecto. Genial, cruzaré para tener un mejor panorama. Me parece bien. No sé dónde quedamos. O sea, pues me fui 3 minutos y que perdí todo. Más adelante que lleva hacia la entrada de la mina. Si puedes subir, necesitaré tu ayuda para levantarla. Sí. Sí que, hemos empezado. Estuvo cerca. Vuelve a intentarlo. Déjame planear algo, señor Atreus. El único que se puede parar es eso. ¿Qué más puedo hacer? El agua.
Lanza el hacha cuando el puente esté nivelado para congelar el engrane. Puente nivelado. Oh, me pillaste, weón. A ver. Puente nivelado, puente nivelado. Ya, el engrane es ese. Estos no se mueven. Será el que está allá. Para que eso baje. Cuando eso baja, tiene un tope. Mi cerebro explotó. Puente nivelado. Es que ahí me cagó esa agua, puente nivelado.